De hecho, ahí la maestra, pues tengo yo ya vi el portón. Y para entrar a guardar ahí las cosas, pues. Pero así de aquí donde estoy yo. Platicando allá de este lado. Aquí, o sea, así como estoy yo parado, pues así se para a platicar con Cici. Buenas tardes, doña Cris. Buenas tardes, doña Susana. No, pero sin el doña. Sin el doña. Ya empezamos mal. ¿Cómo le pareció la construcción de su tanque? La verdad, para mí me pareció muy bien. Tenemos la mesa de más agua. También la... ahorita pues es un buen apoyo. Pero qué... ¿qué le pareció? O sea, ¿cómo lo hicimos? ¿La técnica que utilizamos para hacer su tanque? Pues sí, ahorita se me hizo un poquito difícil al principio. Ya trabajo es agarrándole, pues ya es un poquito, ya agarrándole con los compañeros. Vi hasta que fuimos por equipos. La verdad, trabajamos bien con los del equipo. Nos organizamos pues de 6. Y pues sí, hicimos 6 tanques. 6 tanques. Sí, ¿cuál fue, qué fue lo más difícil? La verdad, bueno, las mallas. ¿Algún momento que le pareció difícil hacer un tanque? La verdad, al momento de hacerle los cuadritos más pequeños. Uh-huh. Y luego la entretejida, pues quiere un poco que corte el alambre. Siempre es un poquito difícil, pero sí, sí le agarramos. ¿Y usted haría otro tanque? Sí. O sea, ya sin nuestra ayuda. Ve que nosotros pues estuvimos ayudándoles, diciéndoles cómo. Pero entre todos ustedes hicieron 6 tanques. ¿Ustedes podrían volver a hacer otro solos? Pues solos que digamos, que nos echen la manita un poquito. Porque se nos hace difícil, como le digo, los meros cuadritos. Ahora sí, la mera la división, pues, la de hacerle los cuadritos, pero de lo demás sí. Bueno, a las mujeres se les hacía muy fácil estar amarrando. Pero cuando echaron el cemento, ¿a usted qué tan difícil se le hizo? ¿Le pareció muy difícil? No, la verdad no. La verdad no, porque quiere un poquito la mezcla que no vaya muy aguada ni muy espesa, que vaya un poquito regular, que no sea muy aguada. De hecho, la primera tiene que ir sequita para que pegue. De ahí la otra es un poquito más húmeda. Y luego también hay que agarrarle la forma del aplanado. Y no está complicado. ¿Usted hizo aplanado en su tanque? Sí. ¿Sí? Afuera. Adentro hizo mi esposo, pero afuera yo. Todo el equipo, vamos a decir, todos trabajamos por igual. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, aquí no hay distinción entre hombres y mujeres. Muy bien, pues sí, es un trabajo que creo que pueden hacer todos. ¿Sí? Tenían miedo al principio las mujeres de trabajar, de participar, pero hubo mucha participación por parte de las mujeres y eso fue muy bueno. Sí, pues igual para mí fue muy bueno, porque así le digo, pues los hombres ahora hacen las partes más altas, más que lo que está muy alto, pero sí, con el apoyo de los señores, pues ya ellos le amarraban arriba, nosotros a donde le alcanzábamos. Y sí, es para el aplanado lo mismo. En su casa participaron, aparte de su esposo y usted, ¿quién más estuvo trabajando en su casa? Los del grupo. ¿Y su chica? Sí, también mis niñas. Una tuvo allí pasando mezcla y echándole ya las cubetas, pues con cubetas trabajamos. Sí, hubo mucha participación de mujeres en su casa. Sí. ¿Y para mí? Gracias, de todas maneras, porque la verdad es un apoyo muy, para mí, mucho me beneficia a mí. Yo creo que también a nuestro grupo también, todos nos beneficia. Pues estamos otra vez en San Andrés Niño. San Andrés Niño es una comunidad bien interesante, porque se distingue de otras comunidades de aquí cerca. Estamos en la región de Jutla. Este municipio se llama San Juan La Chigaya, pero esta agencia municipal se llama San Andrés Niño. Aquí es la cualidad de la comunidad, que son bien trabajadores. Muchas personas tienen invernaderos, tienen maquinaria, tienen sistemas de riego. Y lo interesante es que el gobierno ha apoyado igual en esta región como en las demás. Lo que pasa es que estos, pues no sé qué les pasa, pero de repente piden créditos, de repente se van al norte y traen dinero. Total de que su producción que tienen aquí, agrícola, pecuaria y forestal, es sobresaliente. Son unas personas bien listas y bien
bien interesantes. En este lugar tenemos un proyecto con la Fundación Gonzalo Río Arronte, que nos apoyó para construir tanques de agua y sistemas de captación de agua de lluvia, porque pues como en todos los lugares hay escasez de agua y el agua que está no es de muy buena calidad. Es un agua que pues cuando lo toman hay enfermedades en los niños, de repente la señora también se enferma de la panza y en la época seca pues también hay escasez. Tienen a veces que acarrearla en camionetas o tienen que sufrir por agua. Por eso la fundación apoyó con 90 tanques para esta comunidad. Llevamos 4 meses trabajando y pasado mañana hacemos el tanque número 90. Ustedes dirán, bueno, 3 por 4 son 12, son 120 días desde que comenzamos, desde que hicimos el primer taller aquí. Tal vez llevamos en 10 efectivos unos 105 días. Lo que quiere decir es que en 110 días vamos a hacer 90 tanques de 15.000 litros. Es impresionante cómo hemos trabajado de veloz, porque llevamos un promedio como de 1.2 tanques por día. Lo que es bueno, es impresionante, porque son unos tanques gigantescos, son tanques de cemento. Tanques que normalmente, digo, un albañil muy veloz no tarda menos de una semana en construir. Por eso se ha visto un avance impresionante. Y la clave de todo es la gente, porque les dimos talleres de capacitación y entonces tenemos varios equipos trabajando a la vez. Tenemos el equipo de Susi, el equipo de Angie, el equipo de las señoras las señoras de allá abajo. Total, hay ahorita como 4 equipos trabajando y es impresionante la técnica, la velocidad con la que ahora trabajan las señoras y señores también. Entonces, acompáñenme a ver cómo se hace esto. ¡Vámonos! Ahora vamos a ir a traer unas mallas porque esta señora que nos viene acompañando es la presidenta del comité de padres de familia del kinder. Y en el kinder no hay agua. Entonces ya se organizaron y van a construir un tanque. En realidad yo tenía contemplado un tanque para el kinder desde el principio, porque no tienen agua. Solamente que ellos no lo saben. Yo pensé en, no en engañarlos, pero sí en incentivarlos a que lo construyan ellos solos. Porque es más o menos un examen final de los conocimientos que adquirieron cuando hicieron sus tanques individuales. Entonces ahorita yo no me voy a meter, yo voy a conservar mis manos de princesa y no me voy a meter para nada en la construcción. La idea es que ellos de principio a fin hagan su tanque para que pues demuestren que ya saben hacer tanques y que más que la infraestructura quedó el conocimiento en esta comunidad. Pues vamos a ver. Voy por la tapa, necesito poner la tapa. Acá. Pues vamos. Y nada más son 4. Ah, pero vas para allá, ¿verdad? Sí, voy para allá abajo. Muy bien. ¿No, Samu? Sí. ¿Sí? Oigan, ¿y ustedes ayudaron a hacer el tanque o no? No. No. ¿Solo vieron cómo se hacía y no se metieron a hacerlo? No. Está bien. ¿Y si les gusta o no les gusta? Sí. A mí también. Son unos tanques bien bonitos. Mira su maíz, miren, digo, su frijol. Es un cultivo de frijol de temporal. Es de riego. Y lo tienen intercalado con maguey. Es maguey mezcalero, porque en esta comunidad son maestros mezcaleros. Tienen un frijol bien bonito. Yo también. Con tomate.
utilizando como un cultivo, podemos decir secundario y no secundario, porque más bien están ocupando el espacio mientras está su madre. ¿Va usted a querer que vamos a traer la llave allá a mi casa? ¿Me podemos...? Cuando comenzamos a hacer el proyecto, vea que nos juntamos un montón de personas. ¿Como cuántos habremos sido? Como, pues como 80, ¿no? La verdad yo no fui la primerita vez, ¿eh? Ah, sí. La segunda fue, pero ya cuando ya empezamos a hacer el tanque. Sí, pues nos fuimos cuando... a colar la arena, las señoras nos pusimos a colar la arena. Sí, cierto. Sí. Cuando hicimos el primer tanque, era el taller de capacitación. Sí. Entonces, en el taller de capacitación yo esperaba que llegaran a lo mejor unas 10, 15 personas, porque siempre es así. Pero acá llegaron como unas 50, yo creo. Y fue muy interesante porque yo explicaba y todos iban como un paso adelante. Yo les decía, es que hay que poner las mallas, hay que tejer. Sí, hay que tejerlas, porque un señor decía, es que la fuerza del agua lo empuja para afuera. Y el fierro lo que hace es se extiende y el cemento se contrae. Total que sabían un montón de principios, quién sabe de dónde, ¿no? Pues yo creo que muchos se van al norte, muchos han trabajado en lugares. En su propia casa. En su propia casa. Uh-huh. Sí. Pues sabían. Y de ahí hicimos equipos y empezaron a tejer. Llegaban, cada día llegaban como a lo mejor 40 personas a construir sus tanques. Total de que en 27 días tejimos 90 armazones de malla para hacer los tanques. O sea, fue impresionante que pues hacían casi 3 por día. Era muy, muy impresionante cómo avanzaban y cómo un ejército de personas llegaban a tejer. Bueno, no a tejer, a amarrar más bien. Amarraban sus mallas, sus armazones de acero. Y para pronto, o sea, rapidísimo, los cargaron y los llevaron a sus casas. Empezaron a hacer sus bases. Total de que en ese tiempo tan corto, no es que nosotros hayamos trabajado, o sea, muchísimo, la verdad. Hemos trabajado normal, nuestras horas, todo bien, pero tenemos, yo creo que unas 40 personas trabajando diario. Entonces eso es se nota pues como la gente ha trabajado de bien y gracias a ellos pues se ha ido avanzando rapidísimo. Aquí ya llegamos al tanque. ¿Qué fue el primer? El sexto tanque. Está lleno hasta arriba. La parte de arriba pues no... La parte de arriba se le sale poquito, pero porque está unido el techo con el tanque y realmente no debería de tener agua hasta arriba. Pero le taponeamos, bueno, le taponearon el desfogue de agua. Dijeron que mejor que esté minando por ahí arriba, a no desperdiciar un cachito de agua, que bueno. A mí me gustaría que no se le viera nada de agua ahí, pero pues tampoco hay problema, ¿no? La señora lo decidió así y ahí está su tanque. Ahorita vamos a ver qué tal está. ¿De qué está lleno? Vamos a verlo. Mira acá abajo. Si ves, Fidel, esto ya está repleto de agua. Tiene muchísima agua. Está llenísimo, ya le cayó agüita de la lluvia. Hubo un aguacero pues bastante importante. Y está lleno hasta el tope. Ahorita vamos a ver qué bonita agua tenemos acá. Entonces, pues esto está llenísimo de agua, mira. Todavía tiene su salecita de que, pues de la primera agua. No quiero tampoco ensuciarlo mucho porque está agua limpia. Pero está hasta las chanclas de lleno, hasta acá arriba. O sea, hasta parte del techo está lleno.
ha funcionado muy bien, está muy bonito su tanque. Y se va a mantener el agua limpia, libre de mosquitos, libre de cualquier cosa, porque está cerrado herméticamente. De ese techo va a captar para allá, ¿verdad? Sí. Muy famosa de Aristóteles, que dice la paja está buena cuando no tienes pareja, pero cuando tienes trabajo no vas al gym. Listo, voy a traer la otra mallita, un poco de alambre y listo. Vamos a llevar unos kilitos de alambre para que los señores del kinder, los del comité de padres de familia del kinder, dejen su cisterna. Entonces necesitan alambre recocido, que tal vez unas vueltitas más, pero casi que es suficiente. Este alambre recocido y un rollito de malla plafón, que esta mallita plafón es malla plafón calibre 26. Aquí está, 26. Medio plafón, ahí nomás dice lafón, pero era, tenía una PL. Entonces, vámonos. ¿Cómo? ¿De poquito, verdad? Ajá, donde lo que el pedacito que queda se hace, se pasa la mitad. Sí. Y entonces ya se estira. ¿Listo? Sí. Está un poquito feita por fuera, pero tiene buenos sentimientos. Sí, ¿verdad? Es que era la primera. Uh-huh. Y ya está llena y no se le sale, o sea que está bien. Ajá. Aquí mire, cómo venimos a sembrar palitos, mire. Thank you.
Buenas tardes. Mucho gusto. En este proceso Susi está poniendo el techo. Ya le puso su cimbra de madera como lo hicimos la otra vez. Y ahorita le está poniendo la mezcla. Está tirando la mezcla de más o menos 5 centímetros de espesor. Y con esto está cerrando el tanque. El tanque se cierra, no es... sería muy bueno, pero no queda hermético de aquí. Por eso hemos visto que a algunos tanques les sale poquitita agua de aquí. Pero no pasa nada, de todos modos su capacidad máxima está llena. Y cuando tiene 15.000 litros no los pierde. Entonces pues este tanque tiene un techo en forma de cúpula. Y la forma de cúpula hace que no tenga ninguna posibilidad de ni de romperse, ni de colapsarse, ni nada. Es una forma geométrica muy resistente y nos hace muy eficiente el material. Solamente gastamos... ¿Cuántos bultos gastas aquí, Susi? Tres, a veces dos y medio. Dos y medio o tres bultos de cemento, que es muy poco para 3 metros de diámetro que tiene. Y se pone muy rápido. Tal vez ellos llevarán como 15 minutos de que empezaron. ¿Hace cuándo empezaron, Leo? Apenas 10 minutos tendrá. Ah, 10 minutos. Pues 10 minutos. Tal vez se van a tardar otros 20. O sea, en media hora van a terminar de colar el techo. Entonces, pues sí está rápido, está muy eficiente el trabajo. Se supone que se tiene que limpiar las llanas cuando se termina de trabajar, porque si no quedan así, pues no se puede trabajar así. En este paso tenemos llanas modificadas. Estas llanas no son normalmente así, no son curvas. Esta curvita se la hicimos nosotros porque nos facilita el trabajo al repellar el tanque. Así que la curva hace que no nos quede, miren, si lo hiciera con la parte cuadrada, aquí nos queda una raya con el cuadro y nos va quedando raya y una raya y una raya, y pues las rayas son infinitas. Entonces con la parte curva ya no pasa eso. Únicamente nos dedicamos a alisar y vean cómo queda de bonito. Lo podríamos pulir, lo podemos pintar también. De hecho, muchos tanques se van a pintar. Las personas han decidido pintar sus tanques, ponerles flores, ponerles murales.
No sé, aquí puede salir un Dieguito Rivera o algo así. Es importante cubrir las... esta parte porque tiene algunos fierros expuestos. Entonces esta capa de cemento ya no es estructural. Todo el cemento estructural está por dentro del fierro. Pero esta capa última es importante porque evita que con los años se oxide. Que se nos vaya a oxidar nuestro tanque y se vaya a empezar a deteriorar. Entonces para evitar eso pues le ponemos cemento. Como la mayoría de las personas que trabajan en este proyecto no son albañiles, no son maestros de que tienen la costumbre de las posturas, se tiene que hacer un taller previo para poder agarrar la mezcla sin lastimarnos la espalda, sin lastimarnos los hombros, los codos, y que nos sirva como ejercicio más que como un trabajo físico que nos desgaste el cuerpo. Entonces pues les voy a mostrar más o menos cómo se hace, como en las artes marciales chinas, estar en una posición de pies abiertos. Después tenemos los pies abiertos y los talones ligeramente separados. Y después bajamos. Esta postura es la postura del potro. Bajamos aquí y mantenemos nuestra espalda recta y los hombros hacia atrás. Esta postura nos permite hacer un montón de movimientos sin lastimar nuestra espalda. Además que cuando abrimos los talones, nuestro coxis se hace para atrás y le quitamos peso a la espalda baja. Entonces ayudamos a que los movimientos que hagamos nos sirven como de tonificación, como de entrenamiento, como de fuerza, pero no lastimamos nuestras articulaciones. Cuidar nuestros hombros, nuestros codos y nuestra espalda, pues es fundamental, nuestras rodillas también. Entonces vamos a hacer una demostración de cómo levantamos la mezcla y cómo la echamos. Es bien importante pegarnos a la malla, al tanque, y hacer como si estuviéramos boxeando. Si vamos a utilizar la mano izquierda, adelantamos el pie izquierdo, retrasamos el pie derecho y tenemos que pegar nuestro codo a la cintura y gancho, entre gancho y upper. Se pone aquí, se pone el codo en la cintura y tenemos que girar el cuerpo. Utilizar el pie de atrás, las rodillas y todo el cuerpo levanta y lanza. Si utilizamos el pie, si utilizamos la mano derecha, lo mismo. ¿Sí? Movemos la cintura, utilizamos la nalga, utilizamos el codo y muy importante mover las piernas. Las piernas son las que hacen el mayor movimiento en esto para quitarle presión a los codos, a los hombros y a la espalda. ¿Ven cómo lo hace Angie? Ella se está cargando ahorita tal vez 5 o 6 kilos de mezcla en cada pasada. Lo mismo, se abren las piernas, se pega el codo a la cintura y subes. Ya que lanzaste, utilizas la mano izquierda para acá. Y así se puede pegar toda la mezcla de un solo golpe. ¿Ven? La separación de las piernas es importante, la postura. Y aplanas para acá, aplanas para acá. Si ves las dos llanas, pues te dan el doble de velocidad. Una mano para acá, una mano para acá. Ajá. Es como pongo cera, quito cera, algo así. Y listo. ¿Ven? Mi brazo se mantiene lo más pegado a mi cuerpo posible y mis piernas son las que van a deslizar la llana. La llana se mantiene quieta. O sea, si me mantengo quieto yo haciendo esto así, queda muy mal. Entonces lo que yo debo de hacer es hacer que mis piernas muevan a mis brazos. Bajar, desplazarme hacia los lados. Sí. Así. ¿Sí?
Sí, a esta altura pegar los codos al, al cuerpo. Eso te da mucha fuerza y te quita tensión en los hombros. Entonces puedes estar aquí todo el día. Es un trabajo completísimo de piernas, de brazos, de todo. Digo, a veces le entramos a las carnitas, pero en general, con una buena alimentación, pues puedes lograr buenos resultados. Si utilizas las dos manos, le das oportunidad a una de descansar. Por ejemplo, mientras utilizas esta, la otra descansa. Luego esta, la otra descansa. Respiras. Y no te cansas.